Sé lo que hiciste desde el último Halloween. Me pones nerva. Eso no, gilipollas. Chacho, ¿tú no tienes hambre? ¿Eh? ¿Habíamos llamado al televis? Dios, ya está aquí. ¿Qué asesinato? Eso. ¿Está guapo? Vamos a hacer un trato. Nadie se puede enterar de esto. ¿Enterarse de qué? Tío, el asesinato que acabamos de cometer. No, si te parece, se lo decimos a la policía. Tonto. ¿Sabes quién ha podido ser? No sé, tío, es que es muy raro todo esto. Es como si se hubiera levantado la tumba para atemorizarnos. ¿Pero qué tumba, tío? Si está encerrado en el cuarto de Escoba. Es una forma de hablar. ¿No ves que Carlitos tiene dificultades para comunicarse? Bueno, verás, yo también recibí una carta diciéndome... ¿Diciéndote qué? ¿Que sabes lo que hicimos el último Halloween? No, que me quitaron la línea del... para no pagarla. Bueno, ¿qué, Carlitos? ¿Vamos a comprar algo de comer? De que vamos a morir con estómago lleno, ¿no? Sí, claro, vamos. Avián, ¿tú te haces cargo de la casa? Yo no. Claro, sí. Vamos, anda, vamos. Está loco, ¿qué? Deseado. ¿Pero qué ha pasado aquí? No lo sé, tío, pero tiene la cara fleje rara. Bah, creo que vamos a tener que llamar a un exorcista, ¿eh? Oh, pase, padre, pase. Estamos esperándole. Buenas, padre. Hola. Bueno, ahí está la persona. Mucha suerte, padre. Mucha suerte. Intentará ser real. Pero lo que no sabes es que podemos reírnos de él. ¡Tu puta madre es puta! ¿Y si el cura no consigue curarlo? Pues tendremos que rezar. ¡Corre, Carlito! ¡Yo sé cómo solucionarlo! Oh!
Eres una desgracia para mí. ¿Cómo puedo considerarte hijo? Cabrón, pero que sepas que te quiero. Yo también, hijo. De hecho, ¿sabéis de qué tengo ganas? Nothing's worrying me.